Más Gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. Anticipe sus movimientos o utilice sus aplicaciones. El próximo martes 2 de noviembre no abrirán los bancos. Cuidado con las apps de celular que ofrecen préstamos fáciles y rápidos. Puede ser fraude. La madrugada de este viernes, ejidatarios liberaron a retenidos en Altamirano. Entre ellos, el exalcalde Roberto Pinto Canter. En México, asegura presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que ya se cumplió con el compromiso de vacunación de COVID-19 para adultos. Bienvenidos a Chiapas a Diario. Buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más. Recuerde que estamos en Chiapas a Diario. Este informativo se transmite totalmente en vivo a través de las diferentes plataformas del Diario de Chiapas. Ese es el nombre también de nuestra página oficial, diariodechiapas.com, al que le puede agregar una diagonal radio para vernos y escucharnos las 24 horas del día. Mi nombre es Dora García de Alba y como siempre es un gusto compartir este espacio con Eric Ordóñez. Muy buenas tardes, Eric. El gusto más grande es que hayamos llegado a este fin de semana y que muchos de ustedes seguramente disfrutarán de un puente largo con motivo de las festividades de Día de Muertos. Gracias por acompañarnos a lo largo de la semana, por iniciar con nosotros esta emisión de Chiapas a Diario. Nos escuchamos a través de 97.7, la radio del diario. Transmitimos desde Tuxtla Gutiérrez a través de la frecuencia modulada y saludamos a quienes nos escuchen en Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Berriozábal, Ocosocuautla, San Fernando, hasta donde llegue el 97.7. Gracias por estar en sintonía nuestra y a usted que nos ve a través de Diario TV Multimedia también. Ayer por la noche fue asesinado a balazos el periodista Freddy López Arévalo, afuera de su domicilio, en San Cristóbal de las Casas, cuando regresaba con su familia de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. De manera extraoficial, se dijo que cuando llegaron, López Arévalo fue a revisar las luces cuando un sujeto le disparó, perdiendo la vida de manera instantánea. Al lugar acudieron elementos de seguridad y emergencia, pero ya nada pudieron hacer. Las últimas fotos que subió a sus redes sociales fueron alrededor de las 4:30 de la tarde, cuando se encontraba en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, festejando el cumpleaños de su madre junto a toda su familia. El gremio periodístico, esta casa editorial, ha externado su repudio por este lamentable crimen y exige no quede impune. Por su parte, ya comenzó con las indagatorias la Fiscalía General del Estado sobre este homicidio cometido en agravio del periodista. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Distrito Altos, inició con las investigaciones en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito de homicidio cometido en agravio del periodista Freddy N. en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Luego de conocer esta noticia criminal, los elementos de la Policía Especializada y de Servicios Periciales arribaron al lugar de los hechos, donde encontraron a una persona del sexo masculino con una herida de bala sin signos vitales. De acuerdo a las primeras investigaciones, la víctima, identificada como Freddy N., llegó a su domicilio a bordo de un automóvil procedente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, cuando fue agredido por un hombre que disparó con un arma de fuego. Justamente sobre esto, allá en San Cristóbal de las Casas, los periodistas, corresponsales de diferentes medios de comunicación se manifiestan y exigen castigo para los asesinos de Freddy López Arévalo. Freddy López es un personaje muy conocido en el gremio periodístico allá en San Cristóbal de las Casas y sin dudarlo, Janet Hernández, nuestra corresponsal allá en San Cristóbal de las Casas, más de una vez debiste haber convivido con él. Por eso el eco del gremio a esclarecer estos acontecimientos. ¿Cómo te encuentras, Janet Hernández? Infórmanos, adelante. Hola, Eric, muy buenas tardes. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que el gremio periodístico de esta ciudad se manifestó la mañana del día de hoy para exigir justicia y castigo para él o los asesinos del periodista Freddy López Arévalo, asesinado la noche de ayer afuera de su domicilio. No más violencia para los periodistas, justicia para Freddy López, que la Fiscalía General de la República traiga las investigaciones para que sea creíble
La prensa chiapaneca repudia el artero y cobarde homicidio del compañero Freddy. Fueron algunas de las demandas que estaban plasmadas en las cartulinas que portaban los periodistas. Así también exigieron que las autoridades garanticen la libertad de expresión y brinden las garantías necesarias para realizar el trabajo periodístico. A una sola voz, los comunicadores exigieron justicia y pidieron que haya unión entre el gremio y que se denuncie cuando sean amenazados o agredidos para que su voz sea escuchada. Hasta aquí el reporte, Eric. Muy buenas tardes. Gracias, Janet Hernández, corresponsal del Diario de Chiapas en Los Altos. Continuamos con más. Y estas exigencias se han replicado también en otros municipios, como es el caso de Comitán. Ahí también están pidiendo justicia por este homicidio contra el periodista Freddy López Arévalo. En este sentido, señalan, y es muy importante recalcar, que el periodismo es una profesión que permite informar de manera contundente cada hecho de interés público, y por ello, para quienes ejercemos esta profesión, esta práctica se ha convertido en nuestro derecho, siempre apegados a la veracidad, profesionalismo y responsabilidad. Sin embargo, no podemos ejercer este derecho si nos limitan, nos condicionan y, lo que es peor, intentan callarnos. No podemos estar a la merced de un gobierno o de grupos sociales que les desagrada que se diga la verdad. Hoy podemos entender la situación que vivió el prócer doctor Belisario Domínguez, quien fue asesinado por decir la verdad. Es un hecho que ha sido condenado hasta la actualidad sin que se haya frenado la violencia contra los periodistas. El gremio periodístico de Comitán expresa lo siguiente: condena este cobarde asesinato del compañero Freddy López Arévalo, quien la noche de ayer fue ultimado a la puerta de su casa en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. No van a tolerar la forma de cómo buscan callarlos. No pueden seguir reprimidos bajo una amenaza, y por todo esto, desde la ciudad de Comitán de Domínguez, cuna de la libertad de expresión, condenan este crimen del compañero y exigen también al gobierno de Chiapas, a la Fiscalía del Estado y a la Fiscalía General de la República, al Congreso de Chiapas, a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, que se identifique y se castiguen a los responsables. Fueron muchas, muchas las voces que se han hecho escuchar tras esta situación que sucedió allá en el municipio de San Cristóbal de las Casas. La Asociación de Periodistas y Comunicadores de Chiapas, la APECOCH, misma a la que pertenezco, lamenta profundamente y condena el asesinato del periodista Freddy López Arévalo, ocurrido la noche de este jueves allá en su domicilio en San Cristóbal de las Casas. La asociación exige a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y que se inicie una línea de investigación relacionada con su actividad periodística. Esto no debe descartarse en un país como México, donde se vulnera la libertad de expresión con violencia. Como gremio, nos sumamos a la solicitud de justicia y manifestamos que estaremos atentos al desarrollo de las indagatorias que se realicen en torno a este homicidio que lamentamos profundamente. Este es el pronunciamiento de la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Chiapas. Pasando a otros temas y también hablando de lo que sucede en el municipio de Panteló, continúa la búsqueda del párroco Marcelo, justamente de quienes fueron desaparecidos. En Panteló no se ha logrado dar con la liberación de 21 retenidos por el grupo El Machete porque se desconoce el lugar donde estén, y así no se puede avanzar. Esto es lo que expresó el padre y defensor de los derechos humanos, Marcelo Pérez Pérez. Al iniciar su servicio en la parroquia de Guadalupe, en San Cristóbal de las Casas, dijo que se comprometió con los familiares de los retenidos a hacer lo que está en sus manos, pero nada se ha logrado porque nadie dice dónde están. Entre lo que él externó, señala que no depende de él totalmente esta búsqueda. Han liberado personas en otros municipios porque les dicen dónde se encuentran, y en este caso los 21 retenidos de Panteló no tienen idea en dónde están. De esa manera no pueden avanzar. Destacó que la Comisión Nacional de Búsqueda le ha pedido que genere condiciones de búsqueda, pero no se ha logrado porque preguntan por todos lados y nadie dice nada al respecto. También desmintió que encabece el grupo El Machete, al contrario, busca la paz y nunca ha alentado la violencia. Finalmente mencionó que el día de hoy tomó posesión en la parroquia de Guadalupe, en San Cristóbal de las Casas, después de estar 10 años en Chenaló y 10 años más en Simojovel. En otro orden de ideas y hablando de las problemáticas de Chiapas ante la entrega de documentos que hacen oficial la instalación del Consejo Municipal, cerca de la 1 de la madrugada de este viernes, ejidatarios hicieron entrega
a las autoridades federales de las personas retenidas allá en el municipio de Altamirano. Eran 7, entre ellas el exalcalde Roberto Pinto Canter. Los liberados fueron llevados en ambulancia a una clínica privada para su valoración médica. Mientras tanto, el bloqueo de carreteras continúa. Y bueno, continuando también con los temas de hoy y hablando de este que seguramente ya lo tiene presente y si no, se lo recordaremos. Hemos estado compartiendo a lo largo de la semana este recordatorio acerca del cambio de horario que está programado para el próximo domingo 31 de octubre. No se olvide de retrasar una hora su reloj. Es decir, en estos momentos estamos a las 2 de la tarde con 11 minutos. Usted va a retrasar una hora y para la próxima semana sería la 1 de la tarde. Sobre este cambio de horario, por cierto, existen muchas preguntas, especialmente si realmente funciona, si hay algún beneficio de este. El próximo 31 de octubre, cuando se realice esta modificación correspondiente a los relojes, ya que de nueva cuenta el horario de invierno estará vigente, significa que los ciudadanos tendrán que atrasar su reloj en punto de las 3 de la mañana de este fin de semana. Y en este sentido, Emanuel Zaraoz Galdames, el coordinador de la Comisión de Energías Limpias del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Chiapas, el CIME, expuso que aunque en la actualidad esta medida de ahorro de energía ha sido muy debatida entre la sociedad, sí existen resultados positivos de manera tangible. Bien, y por otra parte, desde la reunión de gabinete, el gobernador del estado hizo un llamado de manera respetuosa a las familias chiapanecas en estas fechas importantes de celebración de nuestros difuntos, que por favor, dice, respeten las normas de seguridad en salud para evitar contagios por COVID-19. Escuchamos el mensaje del gobernador del estado, Rutilio Escandón. Es la visita de nuestros santos difuntos, el llamado cariñoso, afectuoso, respetuoso a todas las familias chiapanecas es que lo hagamos con orden. Estamos todavía en una pandemia muy peligrosa y que hay protocolos que ya la Secretaría de Salud, en coordinación con la de Protección Civil, están trabajando para sanitizar todos los espacios de los cementerios. Yo le pido al pueblo de Chiapas, desde aquí, desde la reunión de gabinete que hacemos cada 15 días, que por favor respeten las normas de seguridad en salud para que evitemos este contagio. Prepárense para estas festividades, hay que tomar todas las medidas posibles. Recuerde que se va a limitar el acceso, sobre todo para personas, para menores de edad. No van a poder acceder a los camposantos, tampoco, desde luego, las bebidas alcohólicas, independientemente de que estamos en pandemia. Así que tome estas medidas por si va a visitar a sus seres queridos al camposanto. Por cierto, antes de irnos a una primera pausa, queremos invitarlos a que participen en la encuesta semanal, y es que hoy es el último día para participar. Esta encuesta se encuentra disponible a través de nuestra cuenta de Twitter, nos encuentra como @diariochiapas, y la pregunta está relacionada con el cambio de horario para el próximo 31 de octubre. ¿Qué horario consideras más productivo? ¿El horario de verano o el horario de invierno? Estas son las dos preguntas que tenemos para usted. Y recuerde, únicamente hoy podrá votar porque hoy se cierra esta convocatoria para participar en la encuesta. A las 7 de la noche le presentaremos los resultados, pero en el informativo de nuestro compañero Efraín Meneses, que es Chiapas al cierre, no se lo pierda. Ojalá podamos contar con su opinión, que en esta casa editorial, el Diario de Chiapas, cuenta y cuenta mucho. Vamos a hacer una pausa, la primera de esta emisión de Chiapas a Diario. Son las 2 de la tarde con 15 minutos, volvemos con más. La radio del diario. La radio del diario.
Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Restaurant Hong Kong, el auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. En Eternalia ofrecemos promociones especiales para esta temporada y ponemos 100 lotes con 3 gavetas en preventa a solo 50 mil pesos. O criptas individuales por 30 mil pesos. Hoy, más que nunca, hay que prevenir. Por eso, contrata servicios funerarios a futuro con un 25% de descuento. Golden Century, eventos especiales. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos, conferencias, coffee break y otros eventos especiales. Golden Century. Excelencia en el servicio. Recordar a los muertos con cariño. Celebrar la fecha en la que la tristeza y el carácter festivo son enmarcados con calaveras de azúcar, el pan de muerto, el papel picado, las ofrendas y las leyendas que se cuentan desde tiempos antiguos son parte de una tradición muy mexicana. El Día de Muertos. Diario TV Multimedia. Reviviendo nuestras tradiciones. Las noticias impactan, sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Continúa con nosotros en esta emisión de Chiapas a Diario. Son las 2 de la tarde con 18 minutos. Usted nos sintoniza a través también de 97.7, la radio del diario. Anticipe sus movimientos o si tiene la aplicación de su banco, el banco de su preferencia, el que utilice, pues también haga uso de ella porque el próximo martes 2 de noviembre no van a laborar los bancos. La Asociación de Bancos de México informa que de acuerdo a la disposición de carácter general de la CNB, que establece los días inhábiles en el sector financiero, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2020, las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público este martes 2 de noviembre. Los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados abrirán al público este día, en los horarios tradicionales, no obstante que es un día festivo. La Asociación de Bancos de México recuerda a los clientes de la banca que tienen a su disposición más de 56 mil cajeros automáticos y 49 mil corresponsales bancarios, así como la banca digital, la banca electrónica y la banca telefónica que operan las 24 horas del día, los 365 días del año. Cabe mencionar que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, en caso de que la fecha límite de su pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente. Tómelo en cuenta para que pues realice sus movimientos y necesita hacerlo lo que resta de este día, si es posible todavía alcanzar una sucursal bancaria o el próximo lunes 1 de noviembre que sí laborarán, el martes 2, no, le recuerdo, no laborarán los bancos.
Bueno, y también en torno a estas festividades, para conocer un poco acerca de por qué surgen también ciertas tradiciones, por ejemplo, llevar flores a nuestros difuntos, justamente es una muestra de cariño, pero también hay una razón detrás de ella que con el paso de los años la hemos olvidado. Ante la llegada de Todos Santos, muchas tradiciones reaparecen para recordar a quienes ya no están. Una de ellas es adornar las tumbas o las capillas con flores. Desde sus inicios, la utilización de flores se derivó por la manera y tradición con la que se velaba a los muertos, ya que a diferencia de cómo actualmente lo hacemos, en estas ceremonias antes se dejaban a los cuerpos a la intemperie por varios días. Esto ocasionaba que en épocas de calor, el olor de los cuerpos en descomposición fuera muy fuerte. Por esta razón se utilizan los inciensos y también se cubría con flores los cadáveres. Esta práctica se mantuvo hasta nuestros tiempos porque por medio de las flores se demuestra el cariño, respeto y honor a los difuntos, por lo que son utilizadas varios tipos de flores. La flor de cempasúchil, por ejemplo, es la más usada en este Día de Muertos, ya que es la más representativa por su color, y es que se tenía la creencia que el color naranja es el único que puede servir como guía para los muertos y estos puedan volver al mundo de los vivos en estos días. Muchas personas, desde luego, continúan con esta tradición de llevar ofrendas florales a sus muertos, sobre todo las que en vida disfrutaban. El Día de Muertos en nuestro país sigue siendo un sincretismo maravilloso y, por supuesto, motivo de reunión familiar, ¿por qué no? Pero en estos tiempos de pandemia, recuerde tomar las medidas necesarias. Por cierto que hablando de tradiciones, por segundo año consecutivo y como consecuencia justo de la emergencia sanitaria por COVID-19, la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez anunció la cancelación de las peregrinaciones y antorchas guadalupanas el próximo 12 de diciembre. Nuevamente, la arquidiócesis señaló que no hay condiciones para realizar la celebración guadalupana como acostumbran los creyentes y tal como sucedió en 2020, la petición es que los creyentes no arriesguen su vida y contribuyan a frenar la cadena de contagios que aún ocurren en el estado. En cuanto a las familias que tradicionalmente ofrecen una novena en honor a la Virgen, la recomendación es que no convoquen a grandes reuniones, sino que realicen la celebración en familia. Por tanto, tampoco habrá solicitudes de celebraciones especiales con presencia de algún ministro ordenado, puesto que se podrían propiciar más contagios. Como la pandemia aún no termina, de nuevo la arquidiócesis de la capital confirmó la decisión de no llevar a cabo ni la magna peregrinación de Villaflores ni cualquier otra manifestación de la fe parecida en el fin de más importante del calendario católico, 12 de diciembre. Pasamos a otros temas y, por cierto, hablando de lo que se está ofreciendo, al menos en la central de abastos en Tuxtla Gutiérrez, es necesario que se incentive y también que se fortalezca la producción agrícola. Desde luego, también hay que apoyar a la economía, ya que la mayoría de estos productos primarios que se comercializan en los mercados provienen de otras entidades del país. Por esta razón le vamos a presentar ahora mismo cuáles son las frutas y cuáles son las verduras que se ofertan en los centros de abastos. Esta es información de nuestro compañero Ainer González. En Tuxtla Gutiérrez es necesario que se incentive y fortalezca la producción agrícola, ya que la mayoría de los productos primarios que se comercializan en los mercados provienen de otras entidades del país. De acuerdo al titular de la Secretaría de Economía Municipal en Tuxtla Gutiérrez, David Zamora Rincón, el 90% de los productos primarios que se venden en los centros de abasto de la capital provienen del estado de Puebla, donde solo un mínimo porcentaje son productos locales. Además, el funcionario municipal comentó que lo mismo sucede con los productos de electrónica que se ofrecen a los alrededores de los mercados, los cuales provienen incluso de otros países y que no generan un beneficio a la economía local ni ofrecen a sus vendedores beneficios en el sector laboral. Ante ello, explicó que la Secretaría ha iniciado un proyecto para que la capital del estado sea un municipio productor agrícola, pues en los ejidos como Terán, Plan de Ayala, El Jobo y Copoya, esta práctica es común, pero solo queda en ventas mínimas dentro de las mismas localidades, cuando esto podría explotarse en los mercados de toda la ciudad. Para Diario de Chiapas, Ainer González. La hacemos de carácter personal,
una recomendación institucional que hace la Fiscalía General del Estado es para que no nos enganchemos con estos préstamos que aparecen a través de aplicaciones móviles. Usted recordará cuando ve, está usted viendo un video y de pronto aparecen algunos de esos loguitos que estamos proyectando para la audiencia diario TV Multimedia. De todas maneras, a usted que nos escucha en el 97.7, vaya corriendo a las plataformas digitales del Diario de Chiapas y ahí podrá ver de qué empresas le hablo. El caso es que la Fiscalía solicita tener cuidado con esas aplicaciones de celular que ofrecen préstamos fáciles y rápidos. En los últimos meses, algunos robos de datos y fraudes se han concretado a través de estas aplicaciones móviles de crédito. Es importante verificar los permisos que otorgan las aplicaciones que ofrecen préstamos económicos, ya que obtienen tus datos personales, fotografía, así como tus contactos, para posteriormente extorsionar o amedrentar. Si has sido víctima, presenta tu denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público de cualquier municipio en donde se encuentre. Vamos a continuar con esta información y justamente hablando de que debe aplicarse la ley, de que deben haber regulaciones. Hubo dos incidentes ocurridos en los últimos días. En este mes han mostrado otra cara de la vida nocturna en la capital chiapaneca. Y es que han habido excesos y también han habido abusos de algunos negocios en el caso de los antros. Los antros en Tuxtla, al parecer, representan una zona sin ley para nuestra ciudad. Y por esta razón, queremos presentarle el siguiente material. Dos incidentes ocurridos este mes mostraron la otra cara de la vida nocturna en Tuxtla Gutiérrez, marcada por excesos y abusos que están ocurriendo mientras la autoridad parece haber sido rebasada. Se habla incluso de complicidades entre meseros y el personal de vigilancia, que actúa como no es debido, llegando a usar la fuerza física aun cuando éste ponga en riesgo la vida de un cliente. En la zona de antros y bares entre las calles 15 y 16 Poniente, las golpizas no son un mito, mucho menos aquellas que llegan a ocurrir adentro de los establecimientos. Si bien hay quienes argumentan que los encargados de seguridad solo cumplen su trabajo, es sabido que en muchos casos rebasan el límite de su competencia al golpear a clientes que por su estado de ebriedad se niegan a pagar la cuenta. No son golpes menores. Se ha observado a personas, la mayoría hombres, que son arrojados afuera de un bar ya con el rostro ensangrentado. Incluso, algunos reciben patadas por parte de meseros o vigilantes sin que una autoridad intervenga, porque tampoco se solicita la presencia de la policía o se pone en marcha un protocolo para actuar en esos casos. No solo es que la ciudad está convertida en una gran cantina, sino que muchos antros son territorios sin ley, donde se protegen cuando se alteran las cuentas, se cobran propinas indebidas o se retira una persona alterada por el consumo de alcohol. En este contexto, sucedió el incidente que puso en la mira al antro Banda Leonor el pasado 17 de octubre. En las imágenes difundidas en redes sociales y por medios de comunicación electrónicos, se observa que un grupo de paramédicos atiende a tres personas, entre ellas a un hombre, que luego sería identificado como Óscar, de 30 años, originario de Veracruz, que están fuertemente golpeados afuera de Leonor. Óscar, el más grave, quedó inconsciente y falleció horas después en el hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza. Sus compañeros aseguraron que el ataque ocurrió en el antro, por negarse a pagar la cuenta, ya que lo cobrado no correspondía con el consumo y que fueron atacados por el personal de vigilancia. La versión del establecimiento fue otra. Se deslindaron de lo sucedido argumentando que al momento de los hechos, poco antes de las 6 de la mañana, ya no había servicio, aunque sí, reconocieron que estas personas habían estado bebiendo en sus instalaciones. Por el momento, la Fiscalía General del Estado no ha presentado un informe oficial sobre lo ocurrido ese día, el grado de responsabilidad del establecimiento y quienes habrían sido los responsables del ataque. No obstante, durante la madrugada de este jueves, personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios colocó sellos de suspensión en las puertas del acceso del antro, un hecho que no responde a la mayor interrogante. ¿Cómo sucedió el ataque que costó la vida de una persona? Aún no se esclarece lo sucedido en Leonor, y otro caso revela cómo el abuso en el consumo de alcohol es otra constante en las noches de Tuxtla.
Dos jóvenes, aparentemente menores de edad, fueron grabados en plena golpiza. Uno ataca con tal furia al otro que lo deja prácticamente afuera del antro Royce, donde habían estado bebiendo. Los excesos, violencia y falta de autoridad son la muestra de que la vida nocturna de la capital tiene otra cara, una faceta que involucra a jóvenes, meseros, guardias y la omisión de las autoridades. La combinación ideal para que sucedan tragedias. Diario de Chiapas. Bien, son las 2 de la tarde con 30 minutos. Hacemos una pausa a la mitad de esta emisión. Hay más al volver. Recordar a los muertos con cariño. Celebrar la fecha en el que la tristeza y el carácter festivo son enmarcados con calaveras de azúcar, el pan de muerto, el papel picado, las ofrendas y las leyendas que se cuentan desde tiempos antiguos son parte de una tradición muy mexicana. El Día de Muertos. Diario TV Multimedia. Reviviendo nuestras tradiciones. Restaurant Hong Kong. El auténtico sabor de la comida china cantonesa. Contamos con servicio a domicilio. Restaurant Hong Kong. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor, en vivo, al aire, en línea. Chiapas al cierre. Clínica Benart y Fundación Toledo, en consideración a las peticiones del público participante, han decidido ampliar la fecha límite de la convocatoria para que todos los artistas visuales jóvenes de entre 18 y 36 años puedan inscribirse a este concurso. La nueva fecha límite será el 13 de noviembre de 2021. Y recuerda, la inscripción es totalmente gratis. Encuentra las bases para participar en la página oficial de Facebook de Fundación Toledo y en su página web www.fundaciontoledo.org. Para mayores informes, envíe un mail a contacto.fundaciontoledo@gmail.com. En el diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia médica por el diario de Chiapas. Estamos de vuelta y uno de los temas que a lo largo de las últimas semanas o este último año han dado mucho de qué hablar es las caravanas migrantes y lo que a su paso va sucediendo. Protección Civil de Tapachula localizó el cadáver de un niño migrante de origen haitiano que falleció ahogado en el río Cahuacán. Una vez que se reportó la desaparición, el pasado martes se inició el operativo de búsqueda con el apoyo de un dron y buzos militares, con el despliegue en el que participaron además las Secretarías de Marina, Armada de México, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, la Fiscalía de Atención a Migrantes y la Policía Especializada. Ayer jueves se localizó y rescató el cadáver de este menor. El cuerpo está a disposición de la Fiscalía de Atención a Migrantes, que se encargó del proceso de levantamiento y de la apertura de la carpeta de investigación por este caso. Con el menor suman 3 los migrantes haitianos fallecidos en la frontera sur durante esta semana. El lunes fue hallada muerta una mujer antillana en la carretera Suchiate-Tapachula. Al día siguiente apareció el cuerpo de una segunda mujer en las orillas del río Suchiate. El cuerpo de la haitiana fue localizado entre las colonias San Antonio y El Rosario.
Y seguimos ahora con este caso que es ejemplar, y es que han determinado 100 años de cárcel a un sujeto, esto por secuestro. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Antisecuestro, obtuvo esta sentencia condenatoria por el delito de secuestro agravado suscitado en el municipio de Reforma. Los ahora sentenciados, el pasado 16 de agosto de 2019, privaron de su libertad a dos menores de edad. Estos, desde luego, de identidad resguardada, y lo que hicieron fue que exigieron el pago de este rescate por ellos. Fueron rescatados por el personal de la Fiscalía Antisecuestro y de la Fiscalía de Distrito Norte mediante un operativo interinstitucional. Consecuencia del desahogo de pruebas y tras su valoración por el juez de enjuiciamiento, este determinó la responsabilidad penal de Joel N. y Emiliano N. y los condenó a 100 años de prisión y al pago de la reparación del daño. La Fiscalía General del Estado, de esta forma, refrenda de nueva cuenta su firme compromiso con las y los chiapanecos de garantizar el Estado de Derecho. Cuidado peatones, cuidado automovilistas. La mañana de este viernes, un hombre de la tercera edad fue arrollado en la Novena Sur, a la altura de la 12 Oriente de esta capital, por un camión de pasajeros que se dio a la fuga. Según los vecinos, a las 11 horas, un camión de transporte público de la ruta Tuxtla-Berriozábal, que circula de Poniente a Oriente sobre la citada vía, atropelló y le pasó una de las llantas al adulto mayor de nombre Fernando, de 60 años. El lesionado presentaba abdomen rígido y fractura en la pierna derecha, por lo que fue atendido en el lugar por voluntarios del Grupo de Auxilio Especializado de Chiapas, y debido a sus lesiones fue trasladado al Hospital Regional Gilberto Gómez Maza por paramédicos de Protección Civil. Su estado se reporta como crítico. Al parecer, la unidad responsable fue dejada abandonada en la terminal de corto recorrido. Ahora bien, también hablando de accidentes, lamentablemente un colectivo atropelló también a una pareja. La mañana de este viernes, esta pareja, que circulaba a bordo de una motocicleta, fue atropellada por el colectivo que se dio a la fuga. Estos hechos se suscitaron en la Novena Poniente, a la altura de la Segunda Norte, en la capital del estado. Según el reporte de elementos de tránsito, a las 8 horas recibieron el llamado de emergencia. Al llegar al lugar, encontraron a una pareja de jóvenes que viajaban a bordo de una motocicleta itálica, quienes comentaron que fueron impactados por un colectivo de la ruta 35 que se dio a la fuga. En la zona, los lesionados fueron valorados por los paramédicos de Protección Civil motorizados, ya que presentaban algunas heridas abrasivas. Sin embargo, informaron que no necesitaban ser trasladados a un hospital. Los afectados fueron invitados por los guardianes del orden a interponer su denuncia a la Fiscalía del Estado, ya que no estaba el responsable del siniestro. Bien, y por otra parte, bueno, fíjense, haciendo un paréntesis por el tema de los accidentes que se han registrado, fíjense que el día de ayer también se registró uno en la colonia Laguitos. En muchos están relacionados el transporte público. Es importante que haya una correcta vigilancia del transporte público, que se hagan valer las medidas pertinentes que establezca la Secretaría de Movilidad y Transportes. Tiene que haber una capacitación, es un problema de fondo, no son propiamente responsables los conductores, es toda una situación que de verdad requiere el análisis de las autoridades competentes para que en la medida de lo necesario y lo pertinente, pues se haga lo que corresponda. Bien, vamos a abordar otros temas. Chiapas registra una defunción de 69 por cada 10,000 habitantes, siendo las enfermedades de corazón, el COVID-19 y la diabetes mellitus las principales causas de muerte en nuestro estado. Ainer González con los detalles. La tasa de defunciones registradas en Chiapas durante el 2020 de ocurrencia por cada 10,000 habitantes fue de 69, siendo las enfermedades del corazón, el COVID-19 y la diabetes mellitus las principales causas de muerte.
De acuerdo a las características de las defunciones registradas en México durante 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que del 1.086.743 defunciones registradas el año pasado, el 92.4% se debieron a enfermedades y problemas relacionados con la salud, mientras que 7.6% fueron por causas externas, principalmente accidentes, homicidios y suicidios, donde el exceso de mortalidad fue de 326.921 defunciones. Por lo anterior, indica que las defunciones causadas por las enfermedades del corazón han ocupado el primer lugar entre las principales causas durante varios años. Entre ellas, destacan las enfermedades isquémicas del corazón, que presentan una alta incidencia entre la población que fallece a partir de los 45 años. En este contexto, el INEGI expone que las principales causas de muerte a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón, con 218.704 registros, el COVID-19 con 200.256 registros y la diabetes mellitus con 151.019 casos. Respecto a las enfermedades del corazón, el instituto indica que la tasa de defunciones registradas en Chiapas fue de 15.4 por cada 10.000 habitantes. En cuanto a las muertes por el virus del COVID-19, destaca que Chiapas presentó la tasa más baja del país, al registrar una tasa de defunción de 5 por cada 10.000 habitantes. Y por las defunciones que ocurrieron a causa de la diabetes, el INEGI destaca que la tasa de defunciones registradas en Chiapas fue de 10.8 por cada 10.000 habitantes. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Muchas gracias, Ainer, y es momento de que ahora toquemos los temas nacionales. Nos comunicamos hasta la Ciudad de México con Luis Carlos Silva, y justamente uno de los compromisos que había hecho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, era justamente este, el de la vacunación, y en este sentido, él señaló durante la conferencia matutina que ya cumplió con este compromiso. Vamos a conocer los detalles. Muy buenas tardes, Luis Carlos, qué gusto saludarte, como siempre. El gusto es para mí, Dorita, amigos del auditorio, gracias y excelente tarde. Efectivamente, al cumplirse el 85% del avance en vacunación en diferentes estados de la República Mexicana, el presidente hoy aseguró que esta tarea está cumplida. Sin embargo, aún faltan por vacunar pues varios sectores de la población, y este 15% restante se desarrollará de la siguiente forma. El jefe del Ejecutivo advierte que hay un grupo importante de personas que no se vacunaron, los rezagados, y sobre ellos también habrá apoyo. El gobierno de la República que encabeza el mandatario mexicano tiene la firme convicción de buscar que en cada entidad, que en cada municipio, que en cada estado de la República Mexicana se cumpla este objetivo. Hasta el momento te quiero mencionar que según las estadísticas y las cifras que da la Secretaría de Salud, son 290.000 personas fallecidas por COVID-19 en un universo de más de 126 millones de mexicanos. Sin embargo, al cumplirse el objetivo de tener más de 85% de la población vacunada, en este sentido, el trabajo que habrá de realizarse en el transcurso de los próximos días y semanas será fundamental. En cada una de las entidades, en el Distrito Federal, es decir, en la Ciudad de México, se habrán de aplicar nuevos protocolos de emergencia, a pesar de que en la Ciudad de México y el Estado de México estamos en semáforo verde, no hay que bajar la guardia, advierte el gobierno de la Cuarta Transformación. Finalmente, el presidente pidió el apoyo de las diferentes organizaciones sociales, también de los grupos médicos, de las enfermeras, para que este objetivo se cumpla a cabalidad. Y finalmente te informo que por ser días inhábiles el próximo 1 y 2, y en algunos casos que no habrá actividades en las oficinas, habrá ley seca para evitar que en los panteones y en los lugares donde se abran los festejos por el Día de Muertos haya consumo excesivo de alcohol y algún accidente que se pudiera presentar. Dorita, te mando un abrazo, excelente fin de semana. Hasta aquí mi reporte, y como siempre que pases, una excelente tarde de viernes. Gracias, Luis Carlos. Igual te deseamos que pases un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana también con más información de carácter nacional. Continuamos. Antes de que hagamos una pausa, hacemos un recorrido a través de los ojos del Diario de Chiapas, a través de las cámaras de videovigilancia, la vía localizada en la Quinta Norte, cerca del centro comercial que usted conoce, y la incorporación al Libramiento Norte. En este momento luce con una carga vehicular pesada, pero un tránsito vehicular fluido. Le repito, es la Quinta Norte y su incorporación al Libramiento Norte de Tuxtla. Vamos ahora a otro punto. Estamos en el Boulevard Laguitos,
aquí en Tuxtla Gutiérrez, los carriles, el carril que viene del fraccionamiento Jardín Corona, luce fluido, de igual manera, el carril del Boulevard Laguitos, que nos dirige de oriente a poniente, también luce en este momento con carga vehicular y tránsito fluido. Si utiliza estas vialidades y nos está escuchando a través de la radio, bueno, pues hágalo con relativa precaución, respete la luz roja y los pasos peatonales. Son las 2 de la tarde ya, con 45 minutos. Haremos una pausa y volveremos a la recta final de esta emisión de Chiapas a Diario. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Las noticias impactan, sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Clínica Benar y Fundación Toledo, en consideración a las peticiones del público participante, han decidido ampliar la fecha límite de la convocatoria para que todos los artistas visuales jóvenes de entre 18 y 36 años puedan inscribirse a este concurso. La nueva fecha límite será el 13 de noviembre de 2021. Y recuerda, la inscripción es totalmente gratis. Encuentra las bases para participar en la página oficial de Facebook de Fundación Toledo y en su página web www.fundaciontoledo.org. Para mayores informes, envíe un mail a contacto.fundaciontoledo@gmail.com. Recordar a los muertos con cariño. Celebrar la fecha en el que la tristeza y el carácter festivo son enmarcados con calaveras de azúcar, el pan de muerto, el papel picado, las ofrendas y las leyendas que se cuentan desde tiempos antiguos son parte de una tradición muy mexicana. El Día de Muertos. Diario TV Multimedia. Reviviendo nuestras tradiciones. Continuamos con la información, estamos en Chiapas a Diario. Recuerde que ya es la última parte de nuestro bloque informativo. Pero antes de terminar, queremos compartirle lo siguiente, presentarle el nuevo billete de 50 pesos. De esta manera se celebra la Fundación de México Tenochtitlán. El Banco de México ha presentado este nuevo billete de 50 pesos que ha entrado en circulación a partir de este jueves. El Banco Central explicó que retrata algunos motivos temáticos del México antiguo, en particular la Fundación de México Tenochtitlán en el anverso del billete y el ecosistema de ríos y lagos de Xochimilco en la capital mexicana en el reverso. Este ejemplar forma parte de la séptima familia de billetes que emite el Banco Central por los festejos del aniversario 500 de la Fundación de México Tenochtitlán. Porque toda información es valiosa para la vida, es necesario que la divulgación de esta sea verídica y confiable, tomando en cuenta que durante el último año y medio han brotado informaciones falsas o poco creíbles por no tener una base científica que la sustente, relacionado justamente con el tema de la pandemia por COVID-19. Sobre esta ponencia que disertaron sobre el periodismo científico,
Ainer González nos presenta detalles. Porque toda información es valiosa para la vida, es necesario que la divulgación de esta sea verídica y confiable, tomando en cuenta que durante el último año y medio han brotado informaciones falsas o poco creíbles, por no tener una base científica que la sustente. Como parte de las actividades de la Jornada del Conocimiento Chiapas 2021, Daniel de la Torre Guzmán, periodista mexicano, explicó que en México la mayoría de las decisiones que toma la población están sustentadas en lo que se lee, observa y escucha en los medios de información. Durante su ponencia, La responsabilidad del periodismo científico en la época del COVID-19, de la Torre Guzmán reflexionó que la labor de las y los periodistas en México es de gran relevancia por la generación de información, cual auspicia tomar decisiones a través de lo que se interpreta desde los espacios de comunicación. En cuanto a la divulgación de la ciencia y la tecnología, expuso que el 48.7% de las y los mexicanos se informan a través de revistas, el 48.3% en periódicos y el 26.6% a través de la televisión. De esta forma, apuntó que la sociedad no soporta el vacío de información, en donde los medios de información llenan esto con verdades o con falsedades. Por ello, planteó que no se puede tener certeza de algún hecho de la realidad si no se investiga, tomando en consideración que la pandemia llevó a un problema de excesos que no aportan con información veraz, sino con fake news. En consecuencia, apuntó que esto ha dado cuenta de que en México se necesita ciencia, pero sin educación la ciencia no es entendida ni confiable. De esta manera, también refirió que los mexicanos no confían en la ciencia porque no se confía en cómo funciona esta, pero todos los que nos rodea se crea conciencia y tecnología, señaló. Puntualizó que si la ciudadanía no está informada, no puede trazarse un camino hacia el desarrollo, cual es muy importante para construir una cultura de la ciencia. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Muchas gracias, Ainer. Y bueno, también queremos compartirle la situación en estos momentos de las presas de nuestro estado, que ha señalado el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, que se encuentran todavía controladas. Esto pese a las lluvias que se han presentado en los últimos días. Durante la reunión del Gabinete Legal y Ampliado, el gobernador exhortó a las y los titulares de las distintas dependencias a desempeñarse con limpieza y bajo las normas jurídicas, a dejar atrás también las malas prácticas y privilegiar el trabajo honesto, responsable, leal y cercano al pueblo, pues es la mejor manera de hacer causa común para lograr el bienestar y progreso de Chiapas y México. Subrayó que aún con la pandemia y las afectaciones meteorológicas, sin endeudar un solo peso a la entidad, se han consolidado importantes inversiones para modernizar, rehabilitar y construir obras prioritarias, que además cuentan con un alto sentido social en materia de salud, educación, seguridad, carreteras, vialidades, caminos y servicios públicos, entre otros rubros. Esto demuestra, dijo, un buen manejo del presupuesto público. En otro momento, Escandón Cadenas destacó que pese a la presencia del fenómeno de la Niña que provocó intensas lluvias, no se registraron afectaciones graves. Y resaltó que el decreto de cuidar las presas hidroeléctricas impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue un relevante para mantener en niveles controlados las presas de Chiapas, algo que en otros años representaban un riesgo latente. En otro orden de ideas, del 16 al 22 de noviembre se llevará a cabo la consulta infantil y juvenil 2021 en las 300 juntas distritales del Instituto Nacional Electoral. Esto lo dio a conocer Víctor Hugo Escobar Muñoz, es vocal ejecutivo de la Junta Distrital 5. Indicó que esta actividad consiste en un espacio de participación y reflexión de las niñas, niños y jóvenes, divididos en 4 rangos de edad, infantes de 3 a 5 años, niños y niñas de 6 a 9, de 10 a 13 y jóvenes de 14 a 17. Señaló que los temas que se abordarán son de acuerdo al rango de edad, que tengan que ver con la convivencia diaria en casa y escuela, así como con los derechos de los niños y niñas. Agregó que el INE, como encargado de llevar a cabo la organización de la elección, tiene como finalidad realizar actividades en materia de educación cívica y estas tienen que ver con la construcción de aquellas personas que llegarán a tener 18 años de edad y se convertirán en ciudadanos y ciudadanas en pleno goce de sus derechos político-electorales. Destaca también que estos ejercicios de participación y reflexión
permiten ir sensibilizando, ir creando personas participativas, porque tienen primeramente el derecho de opinar y participar a pesar de tener una corta edad. Las opiniones deben ser escuchadas y tomadas en cuenta. La metodología que tiene este ejercicio, que cada 3 años se va perfeccionando desde la parte procedimental, las formas de cómo participar son a través de el link consultainfantilyjuvenil.ine.mx, todo junto, en las casillas ubicadas en las escuelas y en las oficinas del INE. Finalmente señaló que la fase 7 que tiene que ver con las opiniones de rango de edad para que se pueda sistematizar y se dé a conocer cuáles fueron los índices de participación de cada distrito y posteriormente dar a conocer los resultados de acuerdo a los rangos de edad que son la detección de las necesidades. Tiene la invitación del 16 al 22 de noviembre, se va a llevar a cabo esta consulta infantil y juvenil 2021. En estos momentos queremos compartirle también las cámaras que tenemos instaladas a lo largo de Tuxtla Gutiérrez. En estos momentos estamos viendo una vista desde el punto del lado poniente de nuestra ciudad. Estamos en Laguitos, estas imágenes que nos están compartiendo que corresponden a Laguitos y vemos que el flujo es bastante fluido. Están circulando algunos carros, sinceramente son pocos los que están circulando a pesar de la hora, así que esta puede ser una buena opción para llegar hacia su destino. Vamos ahora mismo con otra vista, esta está enfrente justamente de una plaza comercial que seguramente usted reconocerá, sobre la Quinta Norte, en esta prolongación hacia el libramiento norte-poniente, y al menos en dirección poniente-oriente. Quiero ser enfática en esto, poniente hacia oriente, es bastante fluido el tránsito. Sin embargo, en el caso contrario, en el carril opuesto que va de oriente hacia poniente, hay varios vehículos que justamente están en espera de que cambie el semáforo a color verde para poder avanzar, lo cual significa que esta, en este punto de oriente hacia poniente, podría ser un poco complicado. Habrá algún retraso seguramente para que usted pueda transitar por esta vialidad. Le repito, es sobre la Quinta Norte, frente a esta plaza comercial del lado poniente de Tuxtla Gutiérrez. Antes de irnos de nueva cuenta, le compartimos la encuesta de la semana del Diario de Chiapas. Hoy es el último día para participar. Y acuérdese, el sábado, antes de irse a dormir, debe cambiar el reloj, atrasarlo una hora. ¿Qué horario consideras más productivo a propósito de esto? ¿De verano, el actual, el que está por finalizar, o que el que iniciará el próximo domingo 31 de octubre? ¿Cuál? ¿Cuál es mejor? ¿Qué horario consideras más productivo? Tu opinión cuenta en esta casa editorial a través de nuestra cuenta en Twitter. Usted puede participar hoy a las 7 de la noche y, por cierto, no se pierda esta tercera y última emisión noticiosa del día del Diario de Chiapas. Chiapas al cierre en punto de las 7 de la noche con Efren Meneses. Participe. Y gracias por habernos acompañado a lo largo de toda la semana, Dora. Y por cierto, a todos ustedes les deseamos que pasen un excelente fin de semana, inclusive aquellos que van a poder disfrutar también de este puente debido a las festividades. Recuerden, nosotros tenemos todavía una cita pendiente el lunes, también a las 2 de la tarde, en este espacio de Chiapas a Diario. Buena tarde a todos.